Muy buenas tardes, señoras y señores. El ilustre Colegio de Abogados del Cusco les da la bienvenida. La ceremonia de incorporación póstuma de María Trinidad Enríquez iniciamos de esta forma, con este importante evento. Para ello, contamos con la presencia de dignísimas autoridades, a quienes les damos la calurosa bienvenida. Iniciamos con el himno nacional, las sagradas notas de nuestro himno. Nos ponemos de pie para entonar. En el año del Bicentenario del Perú, 200 años, ¡viva el Perú! A continuación, entonaremos las sagradas notas de nuestro himno al Cusco. Chasca da din cu tawa chichisa, lui pa chada cu parcea subit.
si muoio a sbombia a sonti, fai l'idà di una giunta china. Manna gli sanai che pucara, l'acqua cura muciai consunti. So io da me il chi vanza mi sta, ma che ti mantello cacciurà. Causaci un costo! Programa de incorporación póstuma de María Trinidad Enríquez y denominación de sede institucional. Señoras y señores de este ilustre Colegio de Abogados del Cusco, nos prestamos a rendir honor a la figura de esta gran mujer, dama cusqueña, que destacó en su época al ser pionera en el estudio del derecho y de la promoción de los derechos de la mujer, dejando un legado importante para nuestro país. En esta ceremonia, el Colegio de Abogados realizará la incorporación póstuma a la orden profesional de la distinguida dama y la denominación de Casa María Trinidad Enríquez de este sede institucional. Nosotros queremos agradecer de sobremanera la presencia de nuestro decano del ilustre Colegio de Abogados del Cusco, doctor Mike Pilares Rado, la presencia también de todo el Consejo Directivo, están allí el doctor Nilton Mercado Madera, igualmente la delegada Bonifacia Surco Mamani, delegada pleno de la institución, Olger Portilla Dueñas, del Consejo Directivo, Fanny Flores Rodríguez, también de esta institución importante del Ilustre Colegio de Abogados. Agradecer la presencia, como no, de la vicegobernadora, que está también con nosotros presentes en este acto tan importante, la doctora, en este caso, Fanny Flores Rodríguez, el doctor Vicente Paul Espinosa Santillán, de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Cusco, el doctor Manuel Cortillo Venegas, miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en representación también está con nosotros de la Junta de Decanos de los Colegios, la doctora Raquel Huaylas Gutiérrez, miembro del Consejo Directivo. Estamos todos aquí presentes para tributar este acto de incorporación póstuma de María Trinidad Enríquez, denominación de nuestra sede institucional. Nos piden también agradecer de sobremanera, saludarlos a través del Facebook, que en estos momentos se está transmitiendo de forma virtual a los exdecanos del Colegio de Abogados del Cusco. Todos presentes, el día de hoy vamos a seguir mencionándolos a cada uno de ustedes, a la doctora Adina Mesa Monge, jefa de la ODESMA Cusco, de la Corte Superior de Justicia, quien también nos acompaña el día de hoy. Siguiendo con este importante programa de incorporación, vamos a darle el paso correspondiente a las palabras de la doctora Blanca Liz Gutiérrez Samanés, quien nos estará hablando sobre la historia de María Trinidad Enríquez, a quien lo recibimos con calurosos aplausos en este acto importantísimo en la institución del ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Queda entonces con ustedes la doctora Blanca Liz Gutiérrez Samanés. A ver. Señor decano de la Orden, Mike Pilares Rado, personalidades que nos acompañan esta noche, distinguidos asistentes y asistentas. Estoy utilizando un término femenino que también es parte de la lucha de las mujeres, el feminizar algunos nombres y algunas instituciones para así dar paso a una sociedad más justa. El tema mío es el aporte femenino de las mujeres a la República.
En los años 70 y 80 del siglo XX, asistimos al despertar masivo de las mujeres, luego de varias centurias de letargo en el sistema patriarcal, que el sistema patriarcal las mantuvo adormecidas y doblegadas. Surgen los movimientos feministas. Por primera vez en la historia, bajo el signo del poder del varón, las mujeres osan romper las cadenas, empiezan a recuperar la memoria de sus heroínas y sus pensadores, conquistando el derecho de no ser más solo mujeres, sino seres humanos, capaces de ser creadoras de una sociedad más justa, en la que los roles dirigenciales no sean divididos a razón de género. La indiferencia termina también para las mujeres cusqueñas, luego de una centuria de olvido, convencidas de que la historia no se hace solo con la mitad de la humanidad. Reivindicamos la memoria de la ilustre feminista y luchadora social Trinidad María Enríquez Ladrón de Guevara, aceptando el pensamiento del famoso autor de Las venas abiertas de América Latina, Eduardo Galeano, quien escribe que la historia latinoamericana es todavía una historia machista. Aceptamos este juicio como verdad, pues ¿cómo fue posible que una genial personalidad de la talla de Trinidad Enríquez apenas se la conociera? Es cierto que connotados historiadores la recordaron, y algunas instituciones también, pero esto no era suficiente por tratarse de una mujer que sacudió una sociedad somnolienta bajo el dominio del feudalismo, el clero y el desprecio al sexo femenino. Frente a esta situación, las feministas cusqueñas fundamos el Centro de Investigación y Asesoramiento para la Mujer Andina Trinidad Enríquez, con el fin de visibilizar los grandes aportes de la mujer cusqueña, denunciar la violencia de género a través del arte y la cultura y asumir la defensa de este sector siguiendo el ideario y el ideal de Trinidad María Enríquez. Así empezamos a investigar la vida y la obra de esta gran feminista. El Perú que le tocó vivir a esta insigne personalidad estaba recientemente liberado del yugo español, después de 4 siglos de opresión que despersonalizaron la sociedad. Se había logrado la independencia política, pero no se consiguió sacudir de la opresión mental e ideológica, que sirvió de sustentáculo para justificar la destrucción, el genocidio del pueblo indígena en plena república. La presunta superioridad de la cultura europea justificaba cualquier abuso cometido contra los verdaderos peruanos, la población originaria. La lucha estratégica militar cumplió con su cometido, vencer al enemigo en los campos de batalla, pero quedó la difícil tarea de vencer el pensamiento colonial que perdura hasta nuestros días, porque todavía hay sectores hasta ahora en que se conmemora el bicentenario de la independencia criolla, que creen la falacia de que somos una república democrática donde se respetan los derechos humanos de toda la población, olvidándose de los pueblos originarios, considerados hasta hace poco atraso del Perú y de las mujeres asesinadas cruelmente por la lacra del feminicidio. Trinidad María Enríquez Ladrón de Guevara nació en 1848 y fallece en 1891, y su discípula, Clorinda Mato de Turner, la gran escritora indigenista, que va a ser la alumna de Trinidad Enríquez, nace en 1854 y fallece en 1909. Estas mujeres inician la lucha social y de género en el Cusco. Desde su situación de sexo oprimido, comprendieron la tragedia de los explotados y propugnaron la prédica del pensamiento anticolonial. Hacen suya la lucha del pueblo originario, de las mujeres y los obreros, es decir, los perdedores y vencidos, los invisibilizados y ninguneados, a pesar de ser estos el sector que más había aportado a la libertad del pueblo peruano y ser legítimos dueños de estas tierras. Trinidad María Enríquez criticó a la república precaria, que era hasta cierto punto continuidad de la colonia. Los dueños de haciendas seguían explotando a los indígenas. La educación católica reducía a la mujer al estado de servidumbre e ignorancia. Es por eso que se preocupó de sacar a la mujer del oscurantismo en el que se encontraba.
fundando en 1872 un colegio para señoritas, donde se dictó clases de matemáticas, derecho civil, derecho romano. Ella misma dictó el curso de geometría durante 3 años. Según los estudios de la profesora Tania Gutiérrez, integrante del Centro de Investigación Trinidad de Enríquez, escribe que en esta época la currícula de estudios de los colegios de señoritas era tan solo hasta el tercer año de secundaria. Cuarto y quinto se continuaba con cursos de especialización para optar el título de profesora de las primeras letras. Es decir, la situación de la mujer de esa época era agobiante, abandonada intelectualmente, vivía recluida en su hogar, apartada de la vida intelectual y pública. Hay que imaginarse el grado de ignorancia en la que se encontraban las mujeres de las clases menos privilegiadas. Al respecto, María Trinidad escribe: nada que no sea lo que tú eres es el hombre. Ni glándulas ni funciones nos hacen diferentes, solo palabras vanas, prepotencia, arbitrariedad, ingenio febril, ha escrito, mujer, que por tus largos cabellos tienes ideas cortas. Calla, pero actúa. Los varones serán tus esposos, padres de tus hijos. Tú, mujer, engendras aquel que te oprime. Pero ¿es el hombre quien te oprime o es la organización de la sociedad? Toda esa forma precaria e incivil de vivir la vida. Recuerda que si una mujer está relegada por los hombres, los obreros, los campesinos, los indígenas lo están peor que tú. Es la organización de nuestro país. Por eso, sé mujer, estudia y lucha. Tus hijos serán 2 veces mejor que tú. Imagínense, en esta época, ella planteaba ya la situación de género. Criticaba la organización patriarcal. Una visionaria. Esta situación empujó a que Trinidad Enríquez se rebelara y protestara contra este estado de postración en que se encontraban sus hermanas de sexo. La audaz cusqueña no solo se preocupó de fundar un colegio de señoritas que funcionó en su propia casa de la calle Mesón de la Estrella, impartiéndose conocimientos que revolucionaron la educación de la mujer, rompiendo cadenas de un orden preestablecido y sagrado, no solo en el Perú, sino en diferentes sociedades de la época. Semejante osadía trajo consigo las más severas críticas de parte del clero y de los sectores reaccionarios. La educación que divulgaba Trinidad Enríquez además era laica, cosa que sacó de las casillas a los curas y las familias cusqueñas tradicionales. El colegio se clausuró, pero quedó la admirable obra de esta mujer que puso las bases del derecho de la mujer a la educación, ahora acuñado en las diferentes cartas y declaraciones sobre los derechos humanos de las mujeres. Otro acontecimiento que asombraría a la sociedad cusqueña de estos años, que vivía bajo el fanatismo religioso, convirtiendo a las mujeres en beatas peligrosas o niñas ingenuas que caían en la lascivia de los curas confesores, como el relato que hace el escritor cusqueño Narciso Arestig en su novela El Padre Orán, que se basó en un hecho real, el asesinato de una joven por su confesor. Fue el ingreso de Trinidad Enríquez a la Universidad San Antonio Abad del Cusco en 1875. Para tal hecho, se tuvo que expedir un decreto supremo el 3 de octubre de 1874, donde se disponía su matrícula en cualquier universidad nacional de la República, cumpliendo los requisitos exigidos, siendo uno de ellos el haber terminado secundaria. El caso de Trinidad Enríquez era que había concluido sus estudios en el colegio regentado por ella, de tal manera que carecía de valor oficial, por lo que se solicita al rector de la universidad de ese entonces, el doctor Manuel Antonio Zárate, nombrarse los jurados en ciencias y letras para validar sus estudios secundarios. Al respecto, se cuenta que Trinidad María Enríquez se presentó a rendir sus exámenes durante 10 noches y el jurado, conformado por varones, se asombró ante la lucidez y el conocimiento de esta joven dama. Hasta el pueblo se volcó al Paraninfo para escuchar la disertación inteligente de doña Trinidad. El maestro Teodosio Rosas instó a su alumna para que continuara estudios superiores. En 1875, esta ilustre dama ingresa a la carrera de jurisprudencia, hazaña que alcanza el comienzo de la profesionalización de la mujer y conquista el derecho al conocimiento de las ciencias jurídicas,
tantos siglos negado al sexo femenino, hecho que enorgullece al foro cusqueño. Las mujeres de avanzada de su época no fueron indiferentes a este hecho y reaccionaron con orgullo y júbilo, le enviaron cartas de felicitación. Según sus biógrafos, una nota encontrada en el periódico El Nacional de Lima de marzo de 1878, año en que logra el bachillerato de jurisprudencia, reza: una recompensa merecida. Hoy hemos tenido el placer de ver la elegante y demás significativa medalla con que las bellas de Lima van a obsequiar a la inteligente primera bachillera del Perú, la inteligente señorita María Trinidad Enríquez. Nuestros lectores no habrán olvidado que esa presunta abogada ha hecho estudios en el Cusco y que en todos sus exámenes que tenía anualmente en esa universidad ha sabido conquistarse premios y calificativos honrosos debidos exclusivamente a su despejada inteligencia. La iniciadora de la medalla que hoy se remite a la bachiller Enríquez es de la señorita Manuela Gómez, actual directora del Colegio Municipal de esa capital. Ojalá que la idea de la señorita Gómez sirva de estímulo para algunas niñas, tanto en Lima como en alguna parte de la República, se consagren a imitar a la notable jurista. De ese modo habríamos emancipado completamente a la mujer y podríamos exclamar con el filósofo: educad a la mujer y seréis felices. Cierre de comillas. Continuando con su lucha reivindicativa, funda la Sociedad de Artesanos, demostrando así su ferviente solidaridad con la clase trabajadora, convirtiéndose en la precursora de las ideas socialistas en el Perú. Esta sociedad funcionó y funciona en la Capilla de los Jesuitas, adjudicado por el gobierno por su acción patriótica en el conflicto con Chile. Siguiendo con las investigaciones de la profesora Tania Gutiérrez, en este local María Trinidad instituyó una escuela nocturna para obreros, enseñándoseles escritura, lectura y leyes para amparar sus derechos. Incentivó a la clase obrera para que incursionara en la política, formando al primer diputado obrero del Perú, el ebanista Francisco González, demostrando así su alta conciencia y solidaridad con la clase obrera y la población indígena. En esta agrupación, María Trinidad Enríquez trabajó incansablemente organizando al artesanado cusqueño, donó su rica biblioteca, de la que ahora quedan algunas estanterías, como la que se puede apreciar en el cuadro de la artista plástica María Bravo, así como otros enseres. Corría el año de 1876, 5 años después del evento de la Comuna de París, ocurrido en 1871. El movimiento obrero estaba en su apogeo, y otra gran mujer, Flora Tristán, había abrazado la causa socialista lanzando el lema: proletarios del mundo unidos. Posiblemente Trinidad Enríquez conocía las obras de Flora Tristán, pues ella también abrazó la causa obrera, logrando un colectivo bien organizado y un diputado que los representara. Su faceta patriótica es también valiosa, por ser ella una de las organizadoras del Batallón Cepita, compuesto en palabras del doctor Jorge Buroncle, por el mejor del artesanado cusqueño, de esos jóvenes quienes la prédica del Enríquez había inflado y estimulado el patriotismo y la fe en los destinos de la patria. En los últimos años de su vida, ya enferma y desilusionada por las críticas de una sociedad retardataria que jamás comprendería la importancia de sus actos, funda el periódico La Voz del Pueblo, órgano que le sirvió para defenderse y para difundir sus ideas. A manera de conclusión, doña Trinidad María Enríquez crea las bases para la verdadera emancipación de la mujer peruana al lograr, primero, revolucionar la educación de la mujer, ahora anclada en diferentes cartas internacionales. Gracias al ingreso a la universidad, logra el inicio de la profesionalización para el sector femenino. 3, incentiva a los trabajadores y trabajadoras a la participación política y de ese modo a la vida pública. Su actividad abre puertas para la divulgación de ideas nuevas en pro de la mujer, enseñando que el periodismo es una arma de concientización. Por todo esto, doña Trinidad Enríquez enriqueció con su crítica y acciones a la República postcolonial. Se enfrentó valientemente a una sociedad retardataria, abriendo camino a las obreras y obreros, a los pueblos originarios y a las mujeres en el Perú.
Nos vamos acercando a nuevos tiempos y vamos recuperando nuestra memoria. Por eso agradezco la feliz iniciativa del decano de la Orden, Maestro Pilares Rado, y su junta directiva, como los abogados que le ayudan en esta actividad. Yo creo que María Trinidad Enríquez, así como está en su cuadro mirando de frente, ahora se alegraría de cómo esta sociedad ha cambiado. Agradezco muchísimo a la organización, a la junta directiva, por este acto de justicia para esta importantísima mujer de la República, María Trinidad Enríquez. ¡Causa chun, María Trinidad Enríquez! ¡Causa chun, Foro Cusqueño! ¡Causa chun, la lucha de las mujeres! Realmente, María Trinidad Enríquez engloba toda una historia, una mujer luchadora, una mujer que ha tenido la suficiente inteligencia de representar a las mujeres más vulnerables, una mujer que ahora el Ilustre Colegio de Abogados va a llevar su nombre. La señora, la doctora, hace entrega a nuestro decano, Maestro Pilares Rado, de unos hermosos textos donde está la historia de esta mujer a quien estamos dándole un póstumo homenaje. Y además va a ser esta institución denominada con este nombre tan importantísimo. Agradecer de sobremanera también la presencia de Emeteria Uñapilco Roca, presidenta de la Benemérita Sociedad de Artesanos del Cusco, que está presente con nosotros, al ingeniero Américo Rivas, que en unos minutos más dará la remembranza de la vida de nuestra homenajeada, la profesora Delia Condo Salas, también vicegobernadora del Gobierno Regional del Cusco, se encuentra con nosotros en este importante acto conmemorativo por parte del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. A través del Face, las redes sociales, del YouTube, se viene transmitiendo de forma virtual esta ceremonia de incorporación póstuma de María Trinidad Enríquez y denominación de la sede institucional. Saludamos a todos los exdecanos de este Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, de sobremanera también a la Junta Directiva que preside nuestro decano del Ilustre Colegio de Abogados, en nombre del doctor Maestro Pilares Rado. Seguidamente vamos a invitar, ya están con nosotros, los danzantes. Una hermosa danza es la que vamos a presenciar en estos instantes. Nos dicen a puertas de celebrar a nuestra hermosa tierra, danza de pareja ágil, elegante, donde la dama impone su coquetería y picardía, el caballero todo su galanteo, para completar un coloquio amoroso con pañuelo en mano, consagra el cortejo y el juego amoroso a semejanza de la pava aliblanca en el caso de la dama y al caballo de paso en el caso del varón. Respecto al nombre de marinera, como tal fue puesto en homenaje al héroe peruano Miguel Grau, denominada Caballero de los Andes, y a la Marina de Guerra del Perú. ¡Qué linda es mi patria! Que se viste de gala. Y por supuesto, todos los peruanos, al unísono, tenemos que decir ¡viva el Perú! Con nosotros esta hermosa danza, para deleite de todos nosotros y los presentes. Vamos también a mencionar, cómo no señalar a todos quienes ya están con nosotros desde tempranas horas de la mañana. Nos pasan una lista grande para saludar a todos los abogados que integran este Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Por favor, quiero invitar a pasar dentro del programa, están ustedes consignados a la danza que está ya preparada en estos instantes. Pasar y demostrarnos
lo exquisito y lo maravilloso que tenemos aquí en el territorio nacional. Es mi madre, mi padre es el sol. Tengo nombre de ave y ancestro español. Aquí me sembraron en arenas de Tizú, manos cholas me acunaron, y esta es mi patria, el Perú. Estampa artística de la costa. Eso es. Encanto. Que vive el Perú. Perú arte. Claro que sí, todo ahí. Desde que era niña aprendí a querer a esta tierra hermosa que me vio nacer, y aprendí la historia de mi gran nación, que llena de gloria nuestro corazón, que llena de gloria nuestro corazón, porque soy peruana. Yo vivo orgullosa. Que soy peruana, que vive el Perú, yo vivo orgullosa, que vive el Perú, de mi tierra hermosa, que vive el Perú, de mi patria entera, que vive el Perú, que linda mi costa, que vive el Perú, mi cordillera, que vive el Perú, arriba la selva, que vive el Perú, de todas maneras, que vive el Perú, que vive el Perú, señores, viva el Perú. ¡Viva el Perú! Y esos aplausos. Eventos Perú Artes nos presentaba esta hermosa marinera norteña.
Queremos saludar de sobremanera a los representantes también, quienes nos acompañan el día de hoy en este programa de incorporación póstuma de María Trinidad Enríquez y denominación de sede institucional. Nos referimos a Eleazar Crucinta Ugarte, Zulema Margot Cari, de la Sociedad Civil de la Corte Superior, Rubén Quiroz Vélez, de Cultura, Rubén Aparicio de Canchis, de la provincia, nos dicen, Emeteria Uñapilco, de la Sociedad de Artesanos, Jonathan Wilca Toledo, Wilber Moncada Mena. También están con nosotros de la Universidad San Antonio Abad del Cusco, muchas gracias, el jefe de Relaciones Públicas, está Rosa Tito Pérez, Genaro Álvarez López, Bonifacia Surco Mamani, Américo Rivas y muchos otros que vamos a estar justamente mencionándoles el día de hoy en este acto importante. Siguiendo con este hermoso programa elaborado por el Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, a continuación la felicitación y condecoración con la medalla de María Trinidad Enríquez a la doctora Blanca Liz Gutiérrez Samanés, a cargo del decano del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, Mike Pilares Rado. Muy buenas tardes, señor presidente de la Junta Nacional de Decanos de los Colegios de Abogados del país, doctor Vicente, doctor Manuel, consejero ante el Poder Judicial, señores miembros del Consejo Directivo y Consejo de Fiscalización, señores autoridades, exdecanos, agradecer primero por vuestra compañía en esta ceremonia que es muy importante para nosotros. Tenemos en presencia física a la doctora Blanca Liz Gutiérrez Samanés. La doctora ha estudiado con mucha paciencia. La doctora Blanca ha estudiado todo lo que ha acontecido y lo que ha aportado nuestra insigne jurista de aquellos años, 1800, María Trinidad Enríquez Ladrón de Guevara. Doctora, agradecerle a usted por su trabajo, por la dedicación que le ha prestado a tan insigne personaje, no solo para el Cusco, sino para todo nuestro país. Y yo diría que no es solo para nuestro país, sino también trasciende en el mundo, porque en Latinoamérica, pues definitivamente fue la primera jurista. Y ahora nos corresponde, por tener la dicha y la oportunidad, doctora, de tenerla acá, pues poderla reconocer desde el Ilustre Colegio de Abogados a nombre propio como decano del Consejo Directivo y mi Consejo de Fiscalización, así como los 80 delegados plenos, pues le condecoramos por todo su trabajo, por todo su aporte bibliográfico también, y que de seguro lo seguirá haciendo, y desde el colegio la vamos a seguir apoyando, doctora, porque este es un trabajo que necesitamos quede en los archivos de la historia y en este caso del Colegio de Abogados del Cusco. Permítame, doctora, imponerle la medalla del Bicentenario. Esta es una edición especial, pues con ello nosotros reconocemos todo su aporte y su trabajo para nuestra historia y sobre todo para nuestra institución del Colegio de Abogados del Cusco.
Palmas para la doctora Blanca Alicia. Muchísimas gracias, doctor. Estamos entrando a tiempos nuevos y por eso reconocemos a esta ilustre mujer. Gracias por la lucidez y de los varones que ahora se van a integrar a nuestra lucha por los derechos humanos de la mujer. Muchas gracias. Bien, doctora, a usted la merecido gracias. La imposición por parte del decano, Mike Pilares Rado. Muchas gracias. El consejo directivo del ilustre Colegio de Abogados del Cusco emana una resolución de consejo 028-2021 y CAT-CD/D, que dice a la letra: visto el acuerdo de sesión de consejo directivo de la fecha, acordado por unanimidad, otorgar la medalla de María Trinidad Enríquez Ladrón de Guevara a la señora abogada Blanca Liz Gutiérrez Amanés, que ha alcanzado preeminencia en el ejercicio profesional a favor de la institución y la sociedad como miembro del ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Resuelve también en el artículo primero otorgar la condecoración con la medalla de María Trinidad Enríquez Ladrón de Guevara a la señora doctora Blanca Liz Gutiérrez Amanés por haber alcanzado preeminencia en el ejercicio profesional a favor de la institución y la sociedad como miembro hábil del ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Artículo segundo, disponer que el otorgamiento de la condecoración con la medalla de María Trinidad Enríquez Ladrón de Guevara a la señora doctora Blanca Liz Gutiérrez Amanés, corregimos lapsus linguis, se realice en acto público a cumplirse hoy, como precisamente se ha impuesto esta medalla por parte del decano del ilustre Colegio de Abogados del Cusco, con ocasión de la ceremonia póstuma a la incorporación a la orden profesional de María Trinidad Enríquez Ladrón de Guevara. Regístrese y comuníquese al pie de este documento en resolución, repito, 028, firma Mike Pilares Rado, decano del ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Muy bien. Son momentos importantes, a puertas justamente de celebrar nuestro aniversario patrio. Estamos en el bicentenario, 200 años, justamente de años de nuestra nación, el Perú, que ha de tener nuevos retos y, por supuesto, un nuevo amanecer. Esperemos también con esta última proclamación de Pedro Castillo. El ingeniero Américo Rivas, profesional y estudioso de la vida de María Trinidad Enríquez, brindará a continuación la remembranza de la vida de nuestra homenajeada. Lo recibimos con fuertes aplausos al ingeniero Américo Rivas. En estos momentos, por las redes sociales, se viene transmitiendo de manera virtual este programa de incorporación póstuma de María Trinidad Enríquez y denominación de sede institucional. Agradecemos a cada uno de los presentes y también a quienes nos vienen siguiendo a través del Facebook en este importante acto de homenaje a María Trinidad Enríquez. Saludar de sobremanera a la Junta Directiva en pleno, quienes el día de hoy nos acompañan. Ahora sí, escuchamos al ingeniero Américo Rivas, quien nos dará a conocer sobre la remembranza de la vida
de nuestra homenajeada María Trinidad Enríquez. Señor decano del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, doctor Maik Pilares Rado, señora Delia Condo, vicegobernadora de nuestra ciudad, señores ilustres abogados del Consejo Directivo, distinguidos invitados aquí presentes, damas y caballeros, permítanme agradecer al Ilustre Colegio de Abogados del Cusco por la invitación a este magno evento. Antes de ser ingeniero, soy cusqueño, soy peruano, es por eso que cada 5 de junio de cada año, conmemorando el nacimiento de María Trinidad Enríquez, nosotros publicamos en las redes sociales, especialmente en el Facebook, un artículo sobre ella, diferente cada año, y felizmente, como este año ha pasado, más o menos nos leen 3.000 personas, y la mayoría de ellas son jóvenes. Leo sus biografías, son muy jóvenes y se quedan asombrados de que exista esa mujer tan extraordinaria como María Trinidad Enríquez. Y eso me alegra bastante porque ya estamos poniendo en el cerebro de las personas, en las neuronas de los jóvenes, de que hay patriotas que se han rajado, se han entregado a la causa de la patria, a la causa del Cusco, se han entregado con cuerpo y alma. Y ese paradigma tiene que estar delante de los jóvenes cusqueños, delante de los jóvenes peruanos y muchas personas que también nos escriben del extranjero. Simplemente voy a leer el artículo resumido donde se da la semblanza de María Trinidad Enríquez, la extraordinaria cusqueña María Trinidad Enríquez. Un 5 de julio de 1846 nació en Cusco la mujer más fantástica del Perú, María Trinidad Enríquez Ladrón de Guevara, descendiente de Túpac Amaru por línea materna. Estudió en el Colegio Educandas y desde niña fue famosa por su precocidad, sus dotes para el estudio. A los 11 años ya enseñaba geografía como profesora, luchadora incansable por los derechos de la mujer y los pobres. Propuso nuevas ideas sociales que impactaron en la pacata sociedad cusqueña. A los 15 años viajó a París por 2 años, aprendió el idioma francés y en esta lengua estudió a los enciclopedistas franceses Rousseau y Montesquieu, y también estudió a Flora Tristán. Ella solo vivió 43 años, pero hizo grandes cosas para su querido Cusco como una simple ciudadana. No la dejaron terminar su secundaria, menos ingresar a la universidad. En Cusco y en todo el Perú no aceptaban mujeres en ninguna institución. María Trinidad Enríquez, valiente y decidida, fundó en 1872 el Colegio Superior en su propia casa, en la calle Mesón de la Estrella, número 141, donde antes funcionaba el diario El Sol, con un selecto plantel de profesoras donde se impartía derecho civil, lógica, matemática, superior, deductiva, literatura, música, filosofía y francés, donde fue alumna y profesora. Ahí terminó de estudiar. Para la burguesía, la iglesia y para la sociedad conservadora era considerada una herejía y pecado. Era inconcebible enseñar a las mujeres pobres que realizaran estudios de ciencias. Aquellos pedían la clausura del colegio. El local fue apedreado muchas veces y las mujeres que asistían a las clases fueron calumniadas y denigradas. Este colegio fue cerrado. Solo 3 años estuvo abierto, pero bastó para que María Trinidad finalice sus estudios secundarios.
hace gestiones para que la dejen ingresar en la universidad y por resolución suprema del Minedu de aquella vez de 1875 le permite ingresar a la Universidad de Cusco previo examen de ingreso inventado por las autoridades universitarias machistas, dizque para revalidar sus estudios escolares. Sus exámenes de ingreso duraron 11 noches, para lo cual tuvieron que llevar más farolas y apagar otras para iluminar el paraninfo universitario, donde con brillantez lució sus conocimientos con elegancia y elocuencia y prestancia, que fue comentado en Cusco por larguísimo tiempo. Al graduarse de bachiller, la Sociedad del Bello Sexo de Lima le envió un regalo, una medalla de oro con incrustaciones de diamantes. Esta brillante cusqueña fue la primera mujer en el Perú en acabar secundaria, fue la primera mujer universitaria en Perú y Sudamérica, fue la primera mujer jurista del Perú, la primera periodista del Cusco, María Trinidad Enríquez. Fue fundadora del primer periódico del Cusco, La Voz del Pueblo, del Colegio Superior en la calle Mesón de la Estrella, de la Escuela Nocturna en el Paraninfo Universitario para los empleados y empleadas, para los obreros, y ella enseñaba a leer y escribir y daba clases de leyes para defender sus derechos. Fundó la Sociedad de Artesanos en 1876, la primera CGTP del Perú. De aquí salieron el diputado obrero del Cusco, Francisco González, y ante la agresión chilena formó un contingente de 180 hombres, vendió sus joyas, recogió otras para comprar uniformes y armas para defender la patria. A este batallón los acompañó hasta Arequipa. Estos obreros en los campos de batalla tuvieron una patriótica actuación destacada en el batallón Cepita, junto con los alumnos, con el director y con el portero del Colegio Ciencias. Se juntaron en los campos de batalla para defender la patria y de los 180, solamente 3 regresaron después de la guerra al Cusco. De ahí sabemos de que los pormenores de la actuación de estos obreros formados por María Trinidad Enríquez y del Colegio Ciencias. Es por eso que el presidente Andrés Avelino Cáceres declara a la Sociedad de Artesanos benemérita Sociedad de Artesanos del Cusco y les regala el actual local del Paraninfo Universitario, y al Colegio Ciencias lo declara glorioso Colegio Nacional de Ciencias. Después de gestiones y querellas judiciales en el Congreso y en los ministerios, el presidente Piero le otorga una autorización especial con su nombre para graduarse de abogada, y en un gesto de solidaridad lo rompió. Exigió que salga la autorización para todas las mujeres del Perú y no solamente para ella con su nombre. Años después, tal autorización llega al Cusco firmada por el presidente Andrés Avelino Cáceres para que se gradúe de abogada, pero ella ya había fallecido a la temprana edad de 43 años. Alguna institución de Cusco debe comprar su casa en la calle Mesón de la Estrella y convertirla en un museo donde escolares, estudiantes y público deben desfilar con un ramillete de flores a la altura del corazón para saber sobre la vida pletórica, oculta y olvidada de esta extraordinaria cusqueña. En él debe mostrarse cada instante, cada minuto de sus 43 cortos y gloriosos años, de su epopeya llena de vicisitudes y entrega a las causas nobles por la justicia social de miles de mujeres oprimidas por el sistema semifeudal del siglo XIX imperante en el Cusco. Este museo debe cumplir su labor social y formativa a cabalidad, que no se repita lo de la casa Clorinda Mato de Turnes, que compraron diciendo que va a ser un museo al servicio de la nación, al servicio de los cusqueños, pero simplemente lo han convertido en comedores. Es
cualquier cosa en la casa de Clorinda Mato, menos un museo. Ahora que ya sabemos quién es María Trinidad Enríquez, ya tenemos la convicción de que el Cusco le debe un reconocimiento a su hija más sobresaliente de la Edad Moderna, por lo que debemos reivindicarla, rendirle honor y pleitesía. Debe tener un monumento de cuerpo entero en el bosquete de pinos de la Avenida La Cultura a la altura de Mariscal Gamarra, frente a la universidad. Su figura erguida y joven y señorial debe estar con sus libros yendo en dirección al campus universitario, a clases, entre la admiración de la pacata y machista sociedad cusqueña, como entonces. Y cada 5 de junio, toda la UNSAG, todos los abogados, todas las mujeres del Perú, todo el Cusco, amigos y parientes, le dedican sus poemas, sus discursos, sus besos, sus versos, con el corazón palpitante e inclinados en un acto de contrición, depositan a sus pies un ramillete de flores y así elevarla a los altares de la patria grande, aquella mujer maravillosa que tuvo que enfrentarse a lo más oscuro de la sociedad cusqueña, que pedía a pedradas el cierre de su colegio para mujeres pobres recién fundado, para la primera jurista de Sudamérica, para la primera periodista del Cusco, para la fundadora con su dinero de colegios y escuelas para los desposeídos, donde estudiaran gratis, para que estudiaran gratis los miserables de Víctor Hugo del Cusco, de aquella época, de esa mujer que se adelantó a su época, que viajó al futuro con la velocidad de la luz y volvió para señalarlos con su ejemplo el camino más recto que un layo láser y hacer más justa nuestra injusta sociedad. Y que gracias a ellas, miles de mujeres del Perú hoy terminan su secundaria y estudian en las universidades desde aquellos años oscuros, que hoy nos parece tan natural que las mujeres vayan a la universidad, sin más ni más. Aquella vez las leyes le prohibían y ella se sublevó desde sus trincheras. Cada día debemos rendirle un homenaje eterno de su amado Cusco a una de sus hijas más ilustres y preclaras y más olvidadas. Debemos revivir su corta y gloriosa vida y su obra del olvido, proyectándola a las generaciones presentes y futuras de mujeres. Debemos reivindicar su nombre y su obra a la historia del Cusco, del Perú y de América. Debemos homenajear su figura a la mujer, en su figura a la mujer trabajadora peruana. María Trinidad Enríquez debe ser la mujer del Bicentenario. Gloria y honor a María Trinidad Enríquez, la primera mujer universitaria, la primera jurista y primera periodista del Perú. Gracias. Permítame un minuto. Yo soy ingeniero y he escrito mi última obra, he escrito 10 libros y la última se llama 650 proyectos para el Cusco y el Perú. Y ahí están dos proyectos. Uno, el museo para María Trinidad Enríquez, y el otro está con detalles, y el otro es el monumento a María Trinidad Enríquez. Permítame entregarle al decano del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Sí. Me voy a ponerla. Según el protocolo. Agradece al ingeniero, por favor, le pedimos un instante nada más, que esté presente todavía porque tenemos una resolución de Consejo Directivo 030-2021-ICAD-CD/D del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, gestión 2021-2022,
en el año del Bicentenario de la República. El Consejo Directivo del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, visto el acuerdo de Consejo Directivo por el que se ha impuesto y dispuesto por unanimidad otorgar la felicitación al señor ingeniero Américo Rivas, resuelve, artículo primero, agradecer y felicitar al señor ingeniero Américo Rivas por su participación activa y desinteresada en haber investigado la vida de María Trinidad Enríquez, ladrón de Guevara. Regístrese y comuníquese, firma Mike Pilares Rado, decano del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. El decano va a hacer entrega justamente de esta resolución por esta labor proficua, reconociendo al ingeniero Américo Rivas, justa y merecida además. Muchísimas gracias por ese apoyo invalorable. Muchas gracias, ingeniero Américo Rivas. Para nosotros, desde el Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, es un honor tenerlo acá presente en esta sala de este ente deontológico por su aporte valioso para con una de las insignias representativas de nuestra institución y de Latinoamérica. En esa medida, le entregamos su resolución de Consejo Directivo, reconociendo, agradeciendo y felicitando, ingeniero, por su trabajo, por su aporte y sus estudios que ha realizado por nuestra insigne, como es la doctora María Trinidad Enríquez, ladrón de Guevara. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Le hago entrega, ingeniero. Por favor. Gracias. Muchísimas gracias nuevamente al ingeniero Américo Rivas. María Trinidad Enríquez se ha abundado en detalle y, por cierto, muy nutrida también por parte del ingeniero Rivas, su ingreso quien solicitó a la universidad para cumplir su deseo de ser abogada en una época que esto estaba restringido para los varones. El 3 de octubre de 1874, el gobierno emitió ciertamente una resolución suprema para autorizar a rendir exámenes en cualquier universidad, pero para ello debía revalidar sus cursos y estudios de cuarto y quinto año, pues no le fueron reconocidos los que cursó en el colegio que ella fundó. María Trinidad Enríquez Ladrón de Guevara, la primera peruana que cursó estudios en Derecho, nació en Cusco el 5 de junio de 1846, fue hija de Marcelino Enríquez y Cecilia Ladrón de Guevara y Castilla. Estudió en el Colegio Femenino Educandas, donde destacó por su aptitud para el estudio. Palmas para esta gran mujer. Este es el programa de incorporación póstuma de María Trinidad Enríquez y denominación de sede institucional. Estamos transmitiendo a través de las redes sociales, en vivo y en directo, en el Facebook, en el YouTube. Muchas gracias también a quienes nos están siguiendo y nos están saludando por este acto tan importante y reconociendo a esta gran mujer. Siguiendo con la ceremonia, a continuación escucharemos las palabras de la artista Mariela Bravo Salas, docente de la Universidad Nacional Diego Quispetito, pintora además del cuadro de María Trinidad Enríquez. Queda con ustedes. Muy buenas tardes, decano Mikey Pilares Radas, consejo directivo, distinguidas autoridades y todos los presentes. Por encargo del Centro de Investigación y Asesoramiento para la Mujer Andina Trinidad Enríquez, que puso en valor a esta insigne mujer cusqueña,
Yo como artista tuve que hacer la investigación para realizar esta obra de doña Trinidad Enríquez, empezando en investigar cómo era el traje de esa época, también las medallas que le entregaron las damas de Lima y las instituciones. El retrato lo pinté porque parada, lo pinté porque tenía en esa actitud de reto al futuro, mirando el porvenir de las mujeres y campesinos, que entonces no tenían derecho. Estoy muy agradecida por esta invitación que ustedes, el Colegio de Abogados, me hicieron, y gracias también por el reconocimiento. Salas. Resuelve, por tanto, con el artículo primero, agradecer y felicitar a la señora María Bravo Salas por su vocación de servicio, compromiso y dedicación. De igual forma, por haber retratado la imagen de María Trinidad Enríquez Ladrón de Guevara. Regístrese y comuníquese, firma también el decano Mike Pilar Herrado, del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Decano, hacemos entrega entonces al señor decano para que a su vez haga la entrega a esta gran mujer. A propósito de ello, también queremos hacer un reconocimiento propicio en estos instantes con resolución de Consejo Directivo 031. El Consejo Directivo del Ilustre Colegio de Abogados dice: según el acuerdo de sesión de Consejo Directivo, mientras se hace este acto protocolar, vamos dando lectura a esta resolución, porque se ha acordado por unanimidad otorgar la medalla de María Trinidad Enríquez Ladrón de Guevara al Centro Trinidad Enríquez, que ha alcanzado el reconocimiento institucional, considerando el Ilustre Colegio de Abogados del Cusco constituye una institución de derecho público interno autónomo e independiente administrativamente. Por tanto, se resuelve, artículo primero, otorgar la condecoración con la medalla de María Trinidad Enríquez Ladrón de Guevara al Centro Trinidad Enríquez. Le hacemos también el alcance correspondiente para que a su vez el decano del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco pueda entregar a esta gran mujer. Nos estamos refiriendo a la artista Mariela Bravo Salas. Adelante. Bien, muchas gracias, señora María Bravo Salas. Definitivamente usted también ha contribuido con su pincel, con su imaginación y sobre todo con rescatar este Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, que ahora se enorgullece de tenerla pues como parte de nuestra institución. Le entrego su resolución de felicitación a nombre de nuestra institución deontológica. Gracias. Tenemos la otra. Tenemos otra resolución. Igual. De igual manera, doctora, señora, le hacemos entrega de la resolución que lo condecora con la medalla de María Trinidad Enríquez Ladrón de Guevara. Esta es otra resolución a través del cual le instituimos esta condecoración de nuestra jurista María Trinidad Enríquez. Le hacemos entrega también de la resolución que se ha dado lectura y le vamos a condecorar con la medalla correspondiente también, conforme se señala en la resolución, producto de su aporte. Y de seguro seguiremos contando con su participación para nosotros implementar todo lo que corresponde a tener que revalorar al personaje más insigne femenino, como es la doctora María Trinidad Enríquez. En este tercer nivel tendremos que hacerlo y tendremos que tener su participación profesional, como hasta ahora lo ha venido haciendo.
Permítame. Queda usted condecorada. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias. Me siento emocionada de tener que recibir este reconocimiento. Muchas gracias al Colegio de Abogados y más que todo a la doctora Blanca Liz Gutiérrez, que ella es la que me ha encargado para poder pintar este cuadro. Muchísimas gracias. Bien, gracias. Muchas gracias también. Seguidamente, por favor, al decano le pedimos, quedarse en su sitio todavía, vamos a proceder a entregar la medalla como representante ante la Junta de Decanos al doctor Max Pilar Herrado, por parte del presidente doctor Vicente Paul Espinosa Santillán. Pedimos en estos instantes proceder con el mismo acto. La medalla, la máxima imposición del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, en este programa de incorporación póstuma de María Trinidad Enríquez y denominación de sede institucional. Señor decano del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, para mí es un honor poder compartir con vos y por vuestro intermedio con su junta directiva y todos los invitados aquí presentes y poder aprovechar la oportunidad en vías de regularización, toda vez que vos fue incorporado a la Junta Nacional de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú durante el mes de febrero del presente año y no ha habido la oportunidad hasta la fecha de poder compartir de manera presencial. Y como señala el Estatuto de la Junta Nacional de Decanos, la imposición de la medalla se tiene que hacer en acto público. Y con vuestra venia y la de la Junta Directiva, por encargo de los 33 decanos de los Colegios de Abogados del Perú, tengo el alto honor de imponerle la medalla que lo acredita como miembro de la Junta Nacional de Decanos. Permitidme que nuestro representante ante el Consejo Ejecutivo le pueda imponer el solapín de la Junta Nacional. El doctor Manuel Castillo Venegas, gracias, miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en representación de la Junta de Decanos a nivel nacional, hace lo propio. Permítame imponerle el solapín que identifica a los decanos incorporados a la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú y que durante mi gestión como presidente fue instituido, ¿no? Grato honor con su venia, presidente. El decano del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, doctor Max Pilar Herrado, recibe el pin correspondiente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La moción de incorporación como miembro emérito de la Junta de Decanos a María Trinidad Enríquez, a cargo del presidente de la Junta de Decanos, lo invitamos por favor al doctor Vicente Paul Espinosa Santillán. Para esta moción de reconocimiento como miembro emérito, la presidencia de la Junta Nacional de Decanos del Colegio de Abogados del Perú expresa su reconocimiento póstumo en favor
de Doña María Trinidad Enríquez Ladrón de Guevara, declarándola miembro emérito de la Junta Nacional por haber sido la primera mujer en cursar estudios universitarios en el Perú y en Sudamérica, así como la primera jurista de nuestro país. Desde la Junta Nacional de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, reafirmamos la lucha por una sociedad más justa e igualitaria para garantizar la igualdad de derechos y oportunidades entre varones y mujeres. Asimismo, saludamos al Ilustre Colegio de Abogados del Cusco en su decano, doctor Maíz Pilar Herrado, y su Junta Directiva por la realización de tan importante acto de reconocimiento póstumo y justicia con una de las mujeres más importantes de nuestra historia republicana. Cusco, 23 de julio del año 2021, firma doctor Vicente Paul Espinosa Santillán, presidente. Por favor, hacer entrega en este acto importante al decano del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Invito a nuestro decano del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna, doctor Jaime Montalico, por favor, acompañarme. En nombre de la Junta Nacional de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, procedemos a declarar miembro emérito de la Junta Nacional a doña María Trinidad Enríquez Ladrón de Guevara, y a partir de esta sesión solemne, en coordinación con vuestro decano del Ilustre Colegio de Abogados de Cusco, en la próxima sesión de Asamblea de la Junta Nacional, vamos a proponer que cada 5 de junio se instituya el Día de la Abogada Peruana. ¡Qué hermoso! Permitidme hacer entrega de esta moción de reconocimiento, decano Maíz Pilares, por vuestro intermedio a su Ilustre Colegio de Abogados. Solamente, Maíz, desearte todos los éxitos del mundo, y sabemos de que estás haciendo una excelente gestión. Cuentas con la admiración de toda tu junta directiva y eso se palpa por la calidad de persona que eres. Un abrazo. Moción de incorporación como miembro emérito. Ahí queda el registro para la historia. Estamos en el programa de incorporación póstuma de María Trinidad Enríquez y denominación de sede institucional. Muchísimas gracias. Señor decano, permitidme brevemente hacer entrega de estas dos publicaciones, la revista del Foro del Ilustre Colegio de Abogados de Lima Sur, que presido, y la publicación La Legislación Superior Universitaria del Perú, una publicación académica que tengo a bien compartir con los miembros de la Augusta Orden de Abogados de Cusco. Permitidme hacerle entrega. Muchas gracias al doctor Vicente Paul Espinosa Santillán, presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú. Siguiendo con este programa de incorporación póstuma, vamos a dar lectura de la resolución de incorporación del Bicentenario en forma póstuma a la primera jurista latinoamericana, María Trinidad Enríquez. Textualmente vamos a dar lectura. Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, gestión 2021-2022, Bicentenario de la República, resolución de Consejo Directivo número 027-2021-ICAD/CD. Cusco 22 de julio del 2021, el Consejo Directivo del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, visto el acuerdo de sesión de Consejo Directivo del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, por el que se dispone realizar la incorporación a título póstumo a la doctora
María Trinidad Enríquez Ladrón de Guevara, emitiendo la presente resolución en los siguientes términos. Considerando, el Ilustre Colegio de Abogados del Cusco constituye una institución de derecho público, interno, autónomo e independiente, administrativamente, sin fines de lucro, con personería jurídica, inscrita en la partida electrónica número 1101-6007 de la décima zonal registral del Cusco, siendo su denominación abreviada ICAT, su duración es indefinida, con competencia en el ámbito territorial de la Corte Superior de Justicia del Cusco y a nivel nacional, que la abogada es la más noble de todas las profesiones cuya función está al servicio de la justicia y la defensa de los intereses difusos de la sociedad, que el ICAD, Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, como orden deontológica, a la vez que sanciona conductas discordantes con los deberes éticos y profesionales, también se encarga de estimular y destacar las conductas ejemplarmente valiosas en la cotidiana lucha por el imperio del derecho y la justicia, que son los cimientos de una paz social. Que la señora María Trinidad Enríquez Ladrón de Guevara es la primera jurista cusqueña y de América Latina, quien luchó y defendió con ahínco reclamando la libertad de optar una vida profesional. Es por esta razón el reconocimiento e incorporación a título póstumo a esta orden profesional, de conformidad con las atribuciones conferidas por los literales A y F del artículo 48 y el literal C del artículo 49 del Estatuto de la Orden. Resuelve, artículo primero, incorporar a título póstumo al Ilustre Colegio de Abogados del Cusco a la doctora María Trinidad Enríquez Ladrón de Guevara. Artículo segundo, otorgar la distinción correspondiente a la doctora María Trinidad Enríquez Ladrón de Guevara en ceremonia póstuma de incorporación a la orden profesional a desarrollarse hoy, 23 de julio del año 2021, en el auditorium del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, para que se le reconozca como tal, debiendo inscribirse este acto en el registro especial de incorporaciones póstumas existente en esta orden con el registro número 001. Regístrese, comuníquese y archívese. Firma Max Pilares Rado, decano del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Seguidamente vamos a proceder a la revelación de las placas de denominación de la sede institucional. Casa de María Trinidad Enríquez, hacemos la invitación correspondiente, por favor, al decano del Colegio de Abogados del Cusco. También vamos a develar el cuadro correspondiente en este instante. Por favor, usted decide a quienes invita. Presidente, por favor, acompáñenos, por favor. Consejeros, por favor, decano. El doctor Manuel Castillo Venegas, lo propio el doctor Vicente Paul Espinosa Santillán, van a proceder a la develación de las placas de denominación y del cuadro, quiero decir, en esta oportunidad. Acto sumamente importante que se lleva a cabo en nuestra institución. Tenemos ahí el cuadro. La vicegobernadora también está junto a la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, al miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en representación de la Junta Nacional de Decanos igualmente. Estamos procediendo a la develación del cuadro de María Trinidad Enríquez.
el decano y consejo directivo, lo propio también, nos acompaña el miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en representación de la Junta Nacional de Decanos, el doctor Vicente Paul Espinosa Santillán, de la Junta de Decanos de Colegios y Abogados del Perú. Seguidamente, la resolución de incorporación también para la develación correspondiente, por favor. Los invitamos, por favor, al escenario, a sentarse para dar lectura a la resolución de Consejo Directivo número 025. Programa de incorporación póstuma de María Trinidad Enríquez y denominación de sede institucional. A través de nuestras redes sociales se viene transmitiendo en vivo y en directo, de forma virtual, obviamente. Seguidamente vamos a dar lectura a la resolución de Consejo Directivo número 025, que dice: el Consejo Directivo del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, visto el acuerdo de sesión de Consejo Directivo del Ilustre Colegio de Abogados, por el que se dispone establecer la nueva denominación de local institucional de ICAT como Casa de María Trinidad Enríquez Ladrón de Guevara, emitiendo la presente resolución. Resuelve. Artículo primero. Apruébese la denominación de local institucional del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco como Casa María Trinidad Enríquez. Segundo. Dispóngase que se ponga en conocimiento de los señores abogados del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco la nueva denominación institucional aprobado conforme al artículo primero de la presente resolución. Artículo tercero. Dispóngase la actualización inmediata de la nueva identidad de la sede institucional del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco en todas las aplicaciones y entorno digital de la orden. El despliegue de la nueva identidad es gradual en la infraestructura institucional y en los productos impresos, debiéndose agotar previamente el stock existente de estos últimos. Artículo cuarto y por último, publíquese la presente resolución en la plataforma digital única del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, https://icagperu.org.pe/. Regístrese, comuníquese y archívese. Firma Mag Pilares Rado, decano del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. En este acto tan importante e histórico, indudablemente en el año del Bicentenario, 200 años
de nuestra independencia nacional del Perú. Seguidamente vamos a anunciar las palabras centrales del decano del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, May Pilares Rado, que queda con ustedes. Señora vicegobernadora regional, doctora Delia Kondo, presente en este auditorio. Señor presidente de la Junta Nacional de Decanos, doctor Vicente Paul Espinosa Santillán. Doctor Manuel Castillo, consejero, representante ante el Poder Judicial, en representación de los colegios de abogados del país, señores miembros del Consejo Directivo y de Fiscalización, dignas autoridades presentes en esta sala, para nosotros definitivamente marca un hito histórico este día. En adelante, porque el Colegio de Abogados del Cusco está poniendo en el sitial que le corresponde a una de las más grandes e ilustres juristas como es la doctora María Trinidad Enríquez. Ella, por los años 1800, ya daba el grito silencioso, estudioso, con conocimiento, pero sobre todo con acción. Porque hace 200 años ya veíamos que pese a las limitaciones que tenían las mujeres, ella estaba rompiendo barreras, ella estaba rompiendo muros. Miren ustedes de la historia que ahora nos cuentan, y de las que tenemos, podemos recoger que el presidente de la República tenía que autorizarle a ella, como mujer, para que pueda acceder a estudiar en la Universidad San Antonio Abad del Cusco, acá en nuestra región, en nuestra tricentenaria universidad. Y no bastó con ello, sino es que querían también, por orden del presidente de la República de ese entonces, habilitarle solo a ella la posibilidad de que pueda ejercer el derecho, la posibilidad de que pueda ejercer la abogacía. Pero ella, en un acto digno, y no solo por su interés, sino por toda la comunidad, no acepta ello. Ese mensaje dice mucho, porque lo que estaba haciendo justamente es dar el grito en favor de todo el género femenino que no tenía esta oportunidad de poder estudiar, de poder ejercer acá en la Facultad de Jurisprudencias, denominado así todavía en esos tiempos. La doctora María Trinidad Enríquez Ladrón de Guevara. Tenemos muchos, de seguro, familiares que aún están acá y conocemos a varios que apellidan Enríquez y apellidan Ladrón de Guevara. Ellos llevan todavía la sangre y el mensaje en nuestra sociedad. La doctora María Trinidad Enríquez realmente empezó a empoderar a la mujer. Miren ustedes
nos acaba también de contar la doctora Samanés, de su pupila, una de las próceres que nosotros conocemos acá en el Cusco. Esto es muy importante, el empoderamiento de la mujer, la lucha por la igualdad de derechos, la lucha por la igualdad de oportunidades, que no se tenía esos años de los 1800. Y por eso es que en el Colegio de Abogados del Cusco, nosotros la estamos incorporando de manera póstuma. Por eso es que consideramos que ella tiene que ser incorporada con el número uno, con el registro de colegiatura que corresponde al número uno, por derecho y por todo lo que representó y sigue haciendo, y el mensaje que ahora también nosotros revaloramos y de seguro seguiremos cultivando en adelante. No quiero extenderme más, pero también en el homenaje que hacemos por esta incorporación del Bicentenario para nosotros los abogados y de seguro la importancia para todo el país, es que en nuestra casa, en nuestro local institucional, también tenemos que darle vida. Y para ello, conforme se ha leído la resolución, estamos declarando nuestra sede institucional con el nombre de Casa de María Trinidad Enríquez, que los invito a participar en la develación de la placa recordatoria. Consideramos que tenemos que plasmar y tenemos que dejar historia en nuestros archivos también. Este es un presente con mucho cariño para ustedes, nuestros visitantes, para ustedes, dignas autoridades y colegas, y esperemos que lo lleven con mucho cariño a sus hogares y pues también revaloren y sigan difundiendo el mensaje. Para cada uno de ustedes se les hará entrega de este recordatorio luego de que develamos la placa correspondiente y nos tomamos la foto oficial. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Fueron las palabras del decano del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, doctor May Pilares Rao. Invitamos a continuación a todos los presentes a acompañarnos para proseguir con la develación de las placas de denominación de la sede institucional Casa de María Trinidad Enríquez. Vamos a proseguir con invitarlos a Manuel Castillo Venegas, miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en representación de la Junta de Decanos, acompañado por el decano del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, a la doctora Dina Mesa Monge, jefe de la ODESMA Cusco, de la Corte Superior también del Cusco, a los miembros integrantes del Consejo Directivo, a la vicegobernadora, que está con nosotros, la profesora Delia Condo Salas, vicegobernadora del Gobierno Regional del Cusco, igualmente al doctor Wilfredo Maxdeo Quispe y a la doctora Yajaira Alatrista Bocángel, integrantes del Consejo de Fiscalización del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, al doctor Vicente Paul Espinosa Santillán, igualmente, al doctor Nilton Mercado Machaca, del Consejo Directivo, doctora Bonifacia Surco Mamani, delegada pleno del ICAT,
al doctor Olger Portilla, dueñas del Consejo Directivo, igualmente a la doctora Fanny Flores Rodríguez del Consejo Directivo, al doctor, ya lo decíamos, Manuel Castillo Venegas, a nombre del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en representación de la Junta Nacional de Decanos de los Colegios. Salimos, por favor, a las afueras de la institución, siempre con la venia del decano del Ilustre Colegio de Abogados, para proseguir con esta develación de las placas de denominación de la sede institucional Casa de María Trinidad Enríquez. De forma virtual, a quienes nos acompañan a través del Facebook, el Twitter, el YouTube, de manera diferente saludamos a los exdecanos, a los demás miembros de esta institución prestigiosa, cual es el Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. También invitamos a la licenciada Yulisa Cuba Medrano, en representación del Ministerio de la Mujer, al doctor Iván Jesús Lu, fiscal superior, en representación del Ministerio Público, a los miembros de la Junta de Fiscalización, también quienes nos acompañan el día de hoy en este acto tan importante de programa de incorporación póstuma de María Trinidad Enríquez y denominación de sede institucional. Señores autoridades presentes en nuestro local principal, en nuestra sede institucional del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, hoy, por motivos del Bicentenario y por todo lo que representa la doctora María Trinidad Enríquez, pues declaramos nuestra sede institucional como Casa de María Trinidad Enríquez, conforme lo pueden ustedes apreciar, y a partir del día de hoy, así tendrá que ser denominado nuestro local institucional, y tendremos siempre nuestra estrella del Cusco, del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, reitero, con la imagen de María Trinidad Enríquez. También estamos dejando la placa correspondiente por el trabajo y el reconocimiento que estamos realizando a nuestra primera jurista de Latinoamérica, la doctora María Trinidad Enríquez Ladrón de Guevara. Bueno, esto es un acto simbólico que en realidad
demuestra nuestro homenaje, nuestro reconocimiento y lo que tenemos por delante. Seguir cultivando, seguir trabajando y, como lo ha dicho nuestro presidente de la Junta Nacional de Decanos, acá el doctor Vicente, a partir del siguiente año, pues vamos a tener el 5 de junio el Día de la Mujer Abogada. Señor presidente, tenga usted por seguro que esto tenemos que seguir cultivando, porque la igualdad de oportunidades no solo está en el papel, sino también en la acción. Muchas gracias. Palabras del decano del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, Max Pilares Rado. Y con esta placa y la develación que se ha procedido en esta casa de María Trinidad Enríquez, saludamos a todas las mujeres, a las mujeres juristas en esta ocasión. Hay emoción, holgorio de todas maneras, y se procede a la develación correspondiente de la placa de nominación de la sede institucional. Vamos a dar rápidamente una lectura rauda. Dice: Casa de María Trinidad Enríquez, incorporación del Bicentenario. Consejo Directivo: Dr. Max Pilares Rado, decano; Dra. Rosy Gamarra Mercado; Dr. Pancho Milton Mercado Machaca; Dra. Fanny Flores Rodríguez; Dr. Alex Guamán Cueva; Dra. Laura Emperatriz Gil Puma; Dr. Oscar Alberto Quispe Navarrete; Dr. Suniel Sauaraura Segovia; Dra. Peggy Patricia Barra Araujo; Dra. Raquel Huaylas Gutiérrez; Dr. Olger Portilla Dueñas. El Consejo de Fiscalización, también integrados por la doctora Yajaira Latrista Bocángel, la doctora Silva Estela Jaén Rodríguez y el doctor Wilfredo Maxdeo Quispe. La Oficialía Mayor, doctor Bill Alan del Castillo Merma. Bicentenario de la Nación. En esta ocasión, saludar a nuestra tierra con esta alegría y holgorio, con todos nuestros visitantes que el día de hoy nos han dignado en estar presentes, y decir a viva voz: ¡Viva el Perú! Ahora sí, acto seguido, tenemos una hermosa presentación artística. Por favor, nos acompañan para poder deleitarnos con esta hermosa danza. Balicha del Cusco, a cargo de Encantos de Perú Arte. A las damas en su conjunto, una salutación especial. Es Casa de María Trinidad Enríquez, en esta incorporación del Bicentenario en la institución Hermosa flor de la sierra, jilguero andino, flor de las praderas. Hermosa flor de la sierra, jilguero andino, flor de las praderas. Por valles, montes, quebradas, cholica, justiña, te estarás haciendo. Por valles, montes, quebradas, chulita cusqueña, ¿qué estarás haciendo? Es momento histórico, indudablemente. Hay tantos peruartes. Les invitamos a que puedan sacar a los miembros que están presentes en este hecho histórico para gozar y bailar, porque se trata de una alegría en su conjunto. A ver. Balichas y zapas de agua, y niña, ya en que verás, no hay piñas
una alegría desbordante es la que debe estar en esta instante. Un deleite especial en esta ocasión. Ahí tenemos al decano del colegio. ¡Eso! ¡Que viva Cusco! ¡Causación Cusco! Se trata de una feliz alegría, acontecimiento sin igual. Hoy que la institución del ilustre Colegio de Abogados del Cusco se digna en llevar el nombre como Casa de María Trinidad Enríquez. Hermosa flor de la sierra, jilguero andino, flor de la una salutación praderas. Especial a todas hermosa las damas también, la sierra, jurídicas, abogadas andino, de esta institución flor de las praderas, por valles, montes, quebradas, cholita, justiña, que estarás haciendo. Por valles, montes, quebradas, cholita, justiña, que estarás haciendo. Balicha de Cusco. Esta pareja intensa, muy muchas gracias. Era nuestro baliche del Cusco. A continuación, con este fondito que pone la alegría desbordante, pedimos a todos quienes nos acompañan en este acto importantísimo a tomarse unas fotos, por favor. Y van a recibir unos presentes también por parte del ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Delante, por favor, si se quiere, del ingreso de la institución para una foto del recuerdo. Muchas gracias por ello. Para la foto artística. Estamos en la institución del ilustre Colegio de Abogados del Cusco. En orden, tenemos unas gradas hermosas de esta institución. Nos apostamos ahí, nos ubicamos. Muchas gracias las damas que son homenajeadas con esta ocasión. También, por favor, tienen que brillar. Casa de María Trinidad Enríquez. Incorporación del Bicentenario. Para el recuerdo, una foto. Por favor, las damas juristas, adelante, si pudieran. Nos colocamos adelante, todas. Va quedando ahí. Muchas gracias.
y con esta foto artística que va a plasmar la revista del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, vamos a dar por terminado este programa de incorporación póstuma de María Trinidad Enríquez y denominación de sede institucional, en vivo y en directo, a través de las redes sociales. Estamos transmitiendo. Queda muy lindo, ¿eh? Muy lindo. Whisky, una sonrisa, a ver. Muchas gracias, un fuerte aplauso. Muchísimas gracias, hemos culminado con este programa de incorporación póstuma de María Trinidad Enríquez, aquí en las instalaciones del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Buenas tardes. Trinidad Enríquez fue una incansable luchadora social. Estuvo comprometida con la educación de las mujeres y la ayuda a madres desamparadas. Fue la primera mujer peruana en ser admitida en una universidad. A pesar de ello, sufrió la intolerancia de la sociedad de aquella época, que no permitía a las mujeres ocupar espacios considerados para los varones. Decaída por la situación, pero no derrotada, Trinidad decide estudiar en la universidad, que para aquel entonces era una institución exclusivamente masculina. Para ello, mantuvo correspondencia con distintas autoridades. Incluso escribió al presidente Don Manuel Pardo para solicitar su autorización. Fue así que desde un 20 de abril de 1875, rinde varios exámenes para ingresar a la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, convirtiéndose en la primera mujer en ingresar a una universidad a nivel nacional. Se dice que los caballeros que conformaban el jurado quedaron sorprendidos ante la brillantez de sus exposiciones y conocimiento. Incluso el pueblo del Cusco se volcó al paraninfo universitario a presenciarlos. Este suceso se convirtió en la comidilla de todos. Desde el primer año fue una alumna muy destacada. Y no solo eso, ganó celebridad en todo el continente. Diferentes diarios y revistas publicaban notas sobre este acontecimiento, creciendo la fama de la ilustre cusqueña. Adicionalmente, tuvo una brillante carrera periodística. Escribió para varios medios nacionales, dando a conocer sus ideas sobre justicia social, democratización de la educación y la igualdad de género. En este sentido, funda en 1884 el periódico La Voz del Pueblo, que sirvió para difundir ideas sociales luego del desastre de la guerra con Chile. Su vida terminó un 20 de abril del año 1891. Trinidad Enríquez fue un alma generosa y noble, precursora de la lucha por la igualdad, amada y respetada por el pueblo, quienes veían en ella una libertadora.